¿De qué? Elizabeth Gómez Alcorta. ¿Qué hacía? Ese programa. Y estábamos esperando. Yo digo, ¿dónde la dejan servida? Hagan su fiesta. Hagan su fiesta. Ay, adelante, la vas a traer, la puede defender. De a una, a ver, ni a... ¿Carmela la vas a defender? No, a ver, yo creo... Que sos el cupo feminista, no femenino. Yo creo que espero que esto no tenga consecuencias para el ministerio, que creo que es fundamental que siga existiendo y que siga desarrollando políticas que puedan llegar. Chicos, estamos en una emergencia. El nivel de violencia contra las mujeres aumentó. Sí, no va. ¿Pero qué hace? Pero no ministra el Ministerio de la Mujer. Perdón, estamos de acuerdo con que tiene que existir. Pero, ¿se pero hacen algo o es todo biribiri cuando les conviene y reaccionan a, digamos, mira, a ataques que ellas creen convenientes? ¿Quiénes son ellas? Pampito, ¿por qué son ellas? Mira, esta mujer que acaba de renunciar. Pampito, esta mujer que acaba de renunciar. Bueno, es la ministra. Porque no, sí, bueno, pero no la escuchamos que se expresaran un montón de situaciones violentas. Bueno, vamos a ver qué pasa con la nueva designación. La verdad que yo creo que, por eso te vuelvo a repetir, un mal ministro, que no sería la primera vez que ocurre en ningún ministerio, de los otros no tira abajo un ministerio, pero es un ministerio nuevo. ¿No crees que tendría que haber otra apertura? Pero vos crees. Y otra cosa más. Como tenés vos, Carmela, yo siempre te lo destaco a vos. Vos me parece que tenés una manera de educar desde el feminismo y no desde atacar, que es espectacular, porque es la manera. Hay un montón de situaciones que tenemos que cambiar y que hemos ido cambiando y que está bueno que nos enseñen a los hombres, que nos ¿Estás para agarrar el ministerio, Carmela? Espera, a ver, para ver qué decías vos. Creo que sería ¿Hace falta este ministerio para que las cosas cambien? Porque estuvo el ministerio y no solamente no cambiaron, sino que además empeoraron. Pero eso no es culpa del ministerio. Fue subejecutada, fue subejecutada el presupuesto. Pero Silvia, la culpa... Que la violencia contra la mujer se haya empeorado no es culpa del ministerio. Pero para eso... No. ¿Vos dudás de que es un tema urgente? ¿No es un tema urgente? Sí. No, yo creo que... No estamos en emergencia. Pero hay que tomarlo como urgente, de verdad. No hace falta un ministerio. Sí, yo creo que hay que tomarlo como urgente. ¿No te pasa que a veces... Pero de verdad, a mí lo que me molesta mucho, y es lo que siento, quizás estoy equivocado, es que lo mismo que pasa con el INADI, que defienden causas que son totalmente... A ver, de hecho, pero para, aclaremos esto. ¿Por qué renuncia Gómez Alcorta? ¿Por qué renunció? Por la violencia de los mapuches. Perdón, mi ignorancia. Sí. ¿Qué tiene que ver eso? Hay una mujer mapuche presa a punto de dar a luz a la que se había negado. Está en el hospital. Y ella fue defensora de los mapuches, entre ellos de Jones Guala. Fue abogada defensora. ¿Pero está presa porque sí o está presa porque... Chicos, perdónenme, ¿no? La verdad. Cometió un delito. Ella anteponía su situación presa. ¿Jones Guala? No, pero pará, es Jones. A ver, ¿desde cuándo el apellido? No, no me importa. No, sí, porque para que no digamos Monroe, que Juan Mapuche es. Le decimos Cabildo y Monroe. No decimos Cabildo y Monroe. No, no, pero digo, es lo que digo. Volvamos al punto. Ella no renuncia porque está en contra de una política del gobierno en materia de diversidad. Renuncia por la situación de Mapuche. Renuncia por la represión a los mapuches de otro día. ¿Por la represión o porque le gusta la causa Mapuche? Porque le gusta la causa Mapuche. De los violentos como Wala. No sé si le gusta o no le gusta. Lo que digo es Le no pudo aceptar la familia. Digámoslo, le gusta. Lo que ella no pudo aceptar, que una mujer embarazada la llevaron a 1.500 kilómetros de su lugar y terminó pariendo acá. Sí. Entonces, eso estamos todos en contra. Perdón, bueno, que está ya internado. ¿No será que a ella no le gusta que el gobierno haya cambiado la política con respecto? Y ni en las otras. Perdón, ¿no será que a ella no le gusta que el gobierno cambió su política con respecto a las ocupaciones mapuches? Sí. Por supuesto, esa es la causa. Bueno, está bien, pero obviamente ella, como defensora de la mujer. Por eso yo quiero decir. Pero no hubo otro, desde que ella es ministra, pregunto, desde que ella era ministra, no hubo ningún otro elemento que a ella le violentara, como diría Cintia, su propio concepto de la moral. ¿No pasó nada en 2 años? ¿Y esto sí le preocupa? ¿Desde el Estado, decís vos? No, desde todos lados. No, bueno, pero una cosa es que lo haga el Estado, al que vos también representás como ministro, que esté reprimiendo en una causa... Reprimiendo o que a ella no le gusta que se ataque las ocupaciones ilegales mapuches. ¿Qué es lo que a ella le molesta realmente? En este caso no puede soportar pertenecer a un gobierno que está en contra que de lo que cambió la política contra... los mapuches. La nena... A los que se los aplaudía hasta hace poco más de 10 días. La nena que murió de cáncer, ¿se acuerdan? Cuando en la pandemia no la dejaban pasar porque estaba la provincia cerrada. Esa nena no era ni humana ni mujer. ¿No renunció ahí? No renunció ahí. Eso no le pareció una violación a los derechos humanos ni una violación a las mujeres. Son unos caraduras, por eso te digo. Vayamos de a poco. Esta mujer, la embarazada, está internada en Río Negro, no está en Ezeiza. Segundo, es la mujer del tipo de los binoculares. ¿Se acuerdan cómo mintió en el caso Maldonado, el tipo de las binoculares? Sí. Entonces, pero no quiero ir al tema mapuche. Yo lo que digo es esto.
no es una ministra, tiene derecho a pensar lo que se le cante, por supuesto. Tiene derecho a tomar un cargo cuando se le ofrezcan y tiene derecho a renunciar cuando quiera. Lo que yo pregunto, y me da miedo y no quiero, yo quiero que el ministerio siga existiendo. Ahora tengo que ser honesto. Me parece que no sé cuánto ayudó ella a que el ministerio siga existiendo. Porque la pregunta que Silvia se hace, yo no me la hago. Yo quiero que el ministerio siga existiendo. Yo sí. Pero genera esta pregunta. Bueno, por eso yo creo que vale la pena aclarar que tenemos que pensar que este ministerio es una necesidad, que tiene que funcionar mejor, que tiene que ejecutar sus partidas presupuestarias porque estamos en una emergencia. Además, Silvia, pensándolo bien. Pregunto, siendo tanto laburo que hay para defender a la mujer y estando tan indefensa la mujer que no tiene, si quiere denunciar, mira a dónde voy a llegar. Si una mujer quiere denunciar, no tiene a dónde dormir esta noche, si se tiene que ir a su casa, falta, no tiene falta, que... Es verdad lo que es. ¿No debiera Derechos Humanos volver al Ministerio de Justicia, a lo que era una secretaría o subsecretaría, y dejar, no porque valgan menos, digo, sino por un tema de ordenamiento de gobierno, y que la ministra de la mujer se ocupe las 24 horas de defender a la mujer? ¿Qué tema? No porque me parece que, de hecho, no se va por un tema de mujer ella, pero se va por un tema de Derechos Humanos. Se va por un tema de derechos humanos. Son un cachivache, bien, no son serios. No. Y eso, eso es lo grave. Pero a ver, no tenés chicos, un hemos informado, los medios hemos informado durante el año. ¿Quién, sí, chicos, Guzmán se fue, ¿quién tiene el cálculo, quién tiene el cálculo de mujeres muertas por año por femicidio? Prácticamente una por día. Bueno, yo pregunto, capaz que Gómez Alcorta lo hizo. Capaz que Gómez Alcorta lo hizo y yo no lo sé. Yo no la sentí atrás de cada uno de esa situación. Me pasa lo mismo que a Cintia. Jamás. Ojo, no, soy injusto con ella, capaz que ella lo hizo. No, igual. Y somos todos injustos. Más allá de lo público, en lo que no se tradujo hasta ahora y que yo creo que es el trabajo que se tiene que hacer. Desde y que ese por eso ministerio. Es necesario el ministerio, es en obras concretas. Es en más hogar ahora. Eso la es Fiscalía el laburo de la Mujer ese. Funciona pero digo, mejor, ha tenido bien, apoyo interdisciplinario. El laburo de ese ministerio es ese. Ha tenido más apoyo que ningún otro ministerio. Ese es el laburo. Sí. Han hecho 5.000 actos a los cuales fue el presidente. Sí. Ese es el ministerio que más prensa le dio presidencia. Digo, a lo que voy es, ¿no tendría que estar enfocado más en ayudar a las víctimas? Yo, por ejemplo, yo no lo siento ahí. ¿Por qué no se crea algunas casas, cosas se hicieron? Casas de refugio para las mujeres golpeadas. Claro, muchas más. No son suficientes. Espera. Ay, no son suficientes. Hay una... No, pero ya sabemos, suicidio, pero para eso está la ministra. Hay una pensión automática Carmela, para mujeres que se tienen que ir a su hogar. No alcanza, no alcanza. ¿Qué? Pero no alcanza la ministra, que para dos ministras. Todavía sigue existiendo, no que vas a la comisaría y le preguntan qué hizo, porque sigue existiendo. También, a ver, le pasó una mujer que la habían cagado a palo con el hijo en brazos y la mandaron... Cada palo, pero eso a la ministra Gómez Alcorta no puede estar en cada... Para. Seamos buenos, tampoco puede estar en cada comisaría. No, la ministra no va a estar en cada comisaría. La ministra tiene que trabajar para que haya... Pero sigue funcionando mal. Sí, claro. Los jueces, los locales, la policía no van a los cursos de...